Feria de Churriana de Pesca, que lo organiza la Asociación Amigos de la Pesca Churriana Siglo XXI, con la colaboración, con el apoyo de nuestra Junta de Distrito, Ayuntamiento de Málaga, y todos, y no voy a nombrar a todos los patrocinadores que también han estado ahí, que nos han apoyado. Como todos los años, pues hemos tenido bastantes participantes. Como no todos pueden ganar, pero siempre tenemos algún detalle para los más pequeños. Por ejemplo, vamos a empezar con ellos, los niños. Me gustaría que el año que viene tuviésemos también mujeres. Lo que pasa, yo no sé por qué. Hay mujeres en el ejército, pero no pescan. A ver si el año que viene tenemos más. Bueno, vamos a empezar con los premios de los niños, ¿eh? Yo los voy a ir llamando a cada uno de vosotros y nuestro presidente os pone la medallita, ¿vale? Eso como recuerdo para que ya el año que viene o dentro de un par de años ya podáis participar en el concurso de los mayores. Vamos a empezar por Antonio Pérez. ¿Quién es Antonio Pérez? ¿No está? Vaya, mala suerte el primero. Bueno, Erika León, ¿dónde está Erika León? Venga, Erika, vamos, vente para acá. Venga. Un aplauso para Erika, por favor, que está un poquito cohibida ella. Venga, seguimos con su hermano, Manuel León. Un aplauso también para Manuel. José Manuel Ruiz Luna, un aplauso muy fuerte también. Habéis visto los proyectos de pescadores que tenemos en Churriana, ¿no? Esto es el futuro. José Antonio Ruiz, aplauso también para él. Venga, ahora vamos por Alex Trujillo. Ahí Alex Trujillo, el más chico. Un aplauso muy fuerte para él. Su hermano Francisco Trujillo. Y Pedro Escalona. ¿Dónde está Pedro Escalona? Aquí está Pedrito. Es el mayor, pero bueno, por eso. Muy bien. Y vamos a pasar ya a los premios de los mayores. Vamos a empezar por el número 10, ¿eh? Hasta el número 1. El número 10 que no ha podido venir, que es, lo va a recoger nuestro amigo Quillo, que es el décimo premio para Juan de los Ríos. Y lo recoge Antonio Pérez. Un aplauso para él, por favor. El noveno premio es para Francisco Rivera, ¿no? Que me parece que tampoco ha podido venir. Francisco Rivera, que lo recoge. José, lo recoge José Cervantes. El octavo premio es para José Cervantes, José María. ¿Dónde está José Cervantes? José, el octavo premio. Pasamos al séptimo premio, que lo recoge Pedro Escalona Senior. Pedro Escalona, aquí está Pedro Escalona, un fuerte aplauso también para él. Mañana sale en el
El sexto para José Vela España, de los Vela de toda la vida. Un aplauso muy fuerte para él. Muy bien. Eso es afición. Juan Campos. Juan, un aplauso muy fuerte para él. El cuarto premio es para Juan Rueda. Juan Rueda. El tercer premio es para Antonio García Pérez, el Quillo. Ahí, ahí, un gran aplauso para él. El segundo premio que no ha podido asistir es de José Gómez Junior, se lo recogemos Pedrito lo recoge en nombre de él, José Gómez Junior, el segundo premio. Y ya para acabar y pasar ya a las siguientes actividades, vamos a nombrar al primero, al que ha ganado, al más fuerte, al más pescador, al más insistente, al que más. Manuel León, primer premio. Un aplauso muy fuerte para él. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que el año que viene seamos más, y quisiéramos también que hubiese premios para las mujeres, que no hemos tenido ninguna mujer. Cuento, este es...
Esta es ya la 16ª edición, que presenta por un lado los productos que tradicionalmente se han cultivado aquí en la Vega de Churriana, como las alcachofas, aguacates, apios, cebolletas, melones, etcétera, etcétera. Tenemos el concurso gastronómico en el que aficionados y aficionadas no profesionales nos deleitan cada año con sus mejores platos y postres. En este apartado hay otros establecimientos que vienen colaborando tradicionalmente, obsequiando con diversos premios y a los que citamos a continuación. La Escuela de Hostelería La Cónsula, que nos obsequia todos los años con dos almuerzos para dos personas, para los dos primeros premios, tanto en la modalidad de salado como en la de postres. El restaurante Doña Francisquita, que obsequia con un jamón para el primer premio en la modalidad de salados, con un almuerzo para dos personas en el restaurante del mismo nombre y con un queso manchego a partir entre varios, a repartir entre varios de los premiados. El restaurante Los Pinos del Coto, obsequiando también con un almuerzo para dos personas que recaerá en el segundo de los premios en la modalidad de salados. El Hotel Trip Guadalmar, que también tiene la gentileza de obsequiar con otro almuerzo en el restaurante El Cenachero del citado hotel para el segundo premio en la modalidad de postres. Y también agradecemos al supermercado Mercadona de Las Petitas, que todos los años dona a la organización del concurso una cesta de productos alimenticios, en este caso para el primer premio de la categoría de postres. A continuación pasamos a citar a una parte importantísima de cualquier concurso, que es, o son en este caso, los miembros del jurado, a los que queremos agradecer todos la colaboración desinteresada que muestran, así como destacar la veteranía ya de algunos de ellos, que vino mostrando su fidelidad año tras año y están desde el primer concurso, desde la primera muestra de todos. Por tanto, saludamos y aplaudimos a doña Carmen Castaño Jiménez, que es la coordinadora de la Comisión de Cultura de la Junta de Distrito y que viene colaborando desde el principio. A doña Carmen Trueba, mi amiga Carmen, igualmente veterana y colaboradora y propietaria del restaurante Los Pinos del Coto. A don Tomás Ruiz, del Instituto Jacaranda, que es otro establecimiento que ha prestado siempre su colaboración y apoyo a este concurso, a esta muestra. Don José Antonio Valderrama, miembro de la Comisión de Cultura del Distrito. Doña Carmen Martos. Los premios, este es el jurado, ¿eh? Estos que he nombrado, los premios por los que este año está dotada la muestra son los siguientes. En la modalidad de salados habrá un premio, un primer premio que incluye 90 euros, un almuerzo para dos personas en la Escuela de Hostelería de la Cónsula y un jamón, gentileza, como hemos dicho, del restaurante Doña Francisquita. Habrá un segundo premio, dotado con 60 euros y un almuerzo en el restaurante Los Pinos del Coto para dos personas. El tercero, dotado con 50 euros y un almuerzo en el restaurante de Doña Francisquita. Esa es la modalidad de salados. En la de postres, el primer premio incluye 90 euros, un almuerzo para dos personas en la Escuela de Hostelería La Cónsula y una cesta de productos alimenticios gentileza de supermercados Mercadona. Un segundo premio dotado con 60 euros y un almuerzo para dos personas en el restaurante El Cenachero, sito en el Hotel Trip Guadalmar. Y un tercer premio dotado con 50 euros y un queso manchego.